Muy buenas a todos, chicos. Estamos de nuevo en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy, chicos, vamos a hablar un poquito de los regalos que nos suelen dar de otras ediciones. Y es que esto me lo dejasteis vosotros en la zona de comentarios. Seguramente estaré poniendo por aquí lo que sería el comentario de Kyo. Desde aquí, Kyo, muchísimas gracias por la aclaración. Sabía que teníamos que tener algún tipo de regalo por haber jugado anteriores entregas de Pokémon, pero la verdad, desconocía cuál era. Os dejaré, lo dicho, por aquí el comentario. Y básicamente es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ver todas las fundas, tanto gratuitas que tenemos para la Rotom Dex, como las que podemos comprar para poder personalizar toda nuestra interfaz de la Rotom Dex. La verdad es que es algo bastante curioso, no sabía que existía. Lo tenemos al inicio de nuestra partida, es decir, que si acabáis de empezar el juego lo vais a poder cobrar o conseguir sin ningún problema. Así que, chicos, vamos al lío y vamos a explicar cómo conseguir las nuevas carcasas de la Rotom Dex y las que podemos comprar. Para poder conseguir las fundas de Rotom Dex exclusivas de otras ediciones, vamos a irnos a la ciudad central y vamos a bajar, ¿de acuerdo? Simplemente porque yo estaba haciendo la introducción aquí arriba, vamos a venir por aquí. Como veis, en línea recta tendríamos la entrada principal cuando llegamos a nuestra aventura. Y tendríamos aquí a esta maravillosa señora, la cual yo no le di pelota y realmente sí merece la pena. Nos sale un globo el cual pone los secretos y demás, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la localización en el mapa. Como veis, nosotros entramos por esta puerta, pum, y la tendríamos justo enfrente. No sé cómo no me dio por hablar con ella. Lo dicho, en el globo pone los secretos de tus vidas pasadas, y eso claramente nos está dando una pista de lo que vamos a conseguir aquí. Y es que si tenéis un guardado de anteriores juegos de Pokémon Let's Go, Alarceus y demás, vamos a conseguir una carcasa por cada una de esas aventuras. Puedes estudiar tu Smart Rotom para observar tus vidas pasadas mediante la rotometría. Vamos a decir que sí. ¿Quieres probar? Efectivamente, sí, lo queremos probar. Simplemente para verificar cuántas tenemos desbloqueadas o conseguidas. Tu pasado está pensando frente a mis ojos. Veo una vida que viviste. ¿En qué lugar es este? Tenemos Kanto, Galar, Sinnoh y Hisui. Los cuatro puntos de guardado que yo tendría en mi consola. Y creo que son los cuatro que hay, no hay más. Vamos a ir a por la primera, que serían los de Kanto. Recordad, para todos los que tengáis una partida guardada del Pikachu Let's Go y el Eevee Let's Go, aquí, directamente, y sea cual sea vuestra versión, le vamos a dar que sí. Viajaste por todo Kanto junto a tu compañero Pokémon que te seguía a todas partes. Voy a diseñarte una funda para el Smart Rotom inspirada en esos recuerdos. Recibiríamos directamente lo que sería la carcasa. Luego las vamos a ver todas, así que no os preocupéis. Ya está terminada, espero que te guste. Funda Pika B. Esa sería la primera funda, recordad, para el Let's Go. Cuando tengas un misterio en tus vidas pasadas, ta ta ta, me dices que sí, ok. Vamos a tener que volver a entrar para que nos vuelva a leer la mente, por decirlo de alguna manera. Y en esta ocasión le vamos a decir la de Galar. Ah, lo estoy viendo, sí, sí, lo veo muy claro. En otra vida, viajaste por la región de Galar e hiciste frente a innumerables desafíos con la ayuda de tus fieles Pokémon capaces de dinamaxizarse. Aquí tenemos el punto de guardado para espada y escudo, así que también la vamos a recibir. ¡Tachán! La tenemos, chicos, ya tenemos nuestra segunda funda, bastante fácil de conseguir. No sé cómo no se me ocurrió sinceramente venir aquí. Cuando tengas más misterios, perfecto, volvemos a salir del menú de diálogo, le volvemos a decir que sí, que nos lea la mente, y nos vamos a ir a por el siguiente, que sería el de Sinnoh. ¡Ay, lo estoy viendo! ¡Sí, sí, lo veo muy claro! En otra vida, viajaste por la región de Sinnoh, exploraste sus grutas del subsuelo y causaste sensación junto a tus Pokémon. Voy a diseñarte una funda para el Smart Rotom. Ahí está, tercera funda que conseguimos. Eso ya depende de la cantidad de juegos que vosotros tengáis en vuestra Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Y si tenéis los juegos, tenéis una consola nueva y no tenéis un punto de guardado, simplemente ponéis el cartucho y hacéis un guardado. Empezáis la aventura, elegís el starter o lo que sea y lo guardáis, y ya os va a contabilizar por si acaso lo teníais en otra consola o lo que sea. Vale, tenemos el de Hisui. Le vamos a decir que sí. Y tendríamos ya la última funda exclusiva y gratuita por haber estado jugando a las anteriores sagas de Pokémon. Así que merecido lo tenemos, bastante guay. Creo que ya no tenemos ninguna más. Vamos a verificarlo de todas maneras. Vamos a decirle por última vez que nos lea la mente.
Pero creo que ya no hay más, ¿eh? Solo tendríamos estas cuatro. Y efectivamente ya no me da más diálogo y ya habríamos recibido las cuatro disponibles que tendríamos en este juego para recuperarlo de los anteriores. Pero si vosotros no habéis jugado anteriores sagas de Pokémon, es vuestra primera vez y demás, vamos a ver cómo conseguir las que podemos comprar en la tienda. Vamos a ver los precios y también los modelos. Como ya os he mencionado hace un momento, para todos los que no hayáis jugado anteriores entregas o simplemente queráis ampliar vuestra colección, estamos en el mismo punto de referencia, como veis, delante de la entrada principal a la ciudad, y nos vamos a ir hacia abajo. Vamos a pasar junto al puesto de globos que tendríamos aquí. Podría usar la montura, pero es que lo tenemos justo aquí al lado. Vendríamos por aquí y aquí tendríamos el bazar. Como veis, ya tenemos a un chico al lado que nos da una pequeña pista. Fundas de móvil. Aquí ya nos está diciendo que claramente las vamos a poder conseguir. Pero es que aparte vamos a poder conseguir diferentes objetos que nos van a venir genial para nuestros Pokémon y sobre todo nuestra aventura y nuestros combates. Vamos a entrar al bazar. Eso es la entrada del bazar, ¿de acuerdo? No os hagáis ilusiones en entrar dentro de ninguna tienda. Y tenemos diferentes objetos. Tenemos objetos de combate, varios Pokémon y fundas. Tendríamos los objetos de combate que tendríamos, pues lo de siempre, ¿no? La semilla, el carbón, el agua mística, el pañuelo seda, el pico afilado, el polvo plata, todos o casi todos, ¿no? En realidad faltan bastantes. Pero bueno, algunos de los objetos que podemos comprar y colocárselo a nuestros Pokémon, pues para ganar esas beneficiencias. ¿Beneficiencias? ¿Está bien dicho? Beneficios, chicos. Ahí está. Vamos al siguiente apartado que tendríamos, pues el cascabel, la piedra eterna, la pesa recia, el brazal recio, el cinto recio, lente recia y demás. Los precios son bastante elevados. Sí que es verdad que es complicado de comprar, sobre todo cuando estáis al principio de vuestra aventura, pero ya haremos guías y demás para conseguir bastante dinerito, que eso sé que os gusta bastante. En el siguiente apartado tendríamos básicamente las Pokéball. A medida que vayáis avanzando en el juego y vayáis desbloqueando nuevas Pokéball, van a ir saliendo aquí. Estas son las que yo ahora mismo, por donde voy en la historia, puedo comprar. No os fijéis mucho porque seguramente en los vídeos voy un poquito más atrasado, sabéis que tengo que editarlos y demás, así que no os asustéis en esto. Y en el último apartado, como veis, tendríamos las fundas del Smart Rotom, bastante guapas, sobre todo las tres primeras, que serían los iniciales, y luego ya tendríamos pues los diferentes colores, ¿no? El verde, el marrón, el lavanda, agua marina. Están muy guapas, la verdad es que se ven súper bien. La de los tres iniciales me gustan mucho, las tres. Sprigatito está guapísima, Fuecoco y Quaxin, la verdad es que las tres están muy guapas. Yo voy a comprar la de Sprigatito porque básicamente es mi starter, es mi inicial. ¿Cuál más podríamos comprar? Pues por ejemplo me gustaría comprar la funda púrpura, porque como estamos en la versión púrpura del juego, pues esa también, esta la vamos a comprar, ¿eh? 1000 monedas, sí, me lo pago. Sin problema, ahí está. Se hace relativamente fácil de momento el dinero, básicamente luchando contra entrenadores en todas las rutas. ¿Alguna más? La lavanda está guapa también, ¿eh? Pero bueno, básicamente vamos a comprar por el momento la de Sprigatito y la morada. Y ahora lo que vamos a hacer es verlas todas, a ver cómo quedan, ¿de acuerdo? Ahí está. Le daríamos no gracias, ya no podemos hacer muchas más cosas en el bazar, al menos de momento, a medida que vayamos pues avanzando en la historia, desbloqueando zonas y demás, pues todo esto me imagino que se irá acumulando. Ahora que ya hemos visto cómo conseguir tanto las exclusivas gratuitas como las que podemos comprar en el bazar, vamos a ver cómo quedan. Vamos a ver cómo queda cada una de las fundas, tanto las que hemos conseguido exclusivas como las dos que hemos podido comprar aquí, la de mi starter y la púrpura, y nos vamos a venir a la cruceta que tenéis en el mando, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda. Para ello nos vamos a ir todo hacia la derecha y aquí tendríamos las fundas que tendríamos para la Smart Rotom. Tendríamos la de Sprigatito. Las tenemos todas, ¿no? Pokerreloj, Pokibi, Bonifacio. Sí, la de Arceus tengo ganas de verla. La de Arceus tiene que estar súper épica, ¿eh? A ver, le vamos a confirmar la selección y las vamos a ir viendo. ¿Cómo las podemos ver? Pues voy a abrir el menú y las vamos a ir viendo aquí más o menos en pequeñito. Muy guapa la de Sprigatito, me ha gustado. No descarto dejarla, ¿eh? Venga, vamos a ver la siguiente, un segundito, que esto es, se toma su tiempo, tiene un micro tiempo ahí de carga. Uf, no sé cuál probar, la de Arceus es la que más me llama la atención, ¿eh? Dime que queda guapa por atrás, por favor, a ver. ¡Ojo! En blanca, ¿eh? Queda muy bien esta, ¿eh? Esta me gusta para mi aventura, ¿eh? Sí. A ver, la siguiente, Bonifacio. Pokerreloj, uy, la negra. A ver esta.
Sí, la negra. Quiero ver la negra. A ver qué tal está. Me gusta mucho el color negro, ya lo sabéis, aparte por mi trabajo. Quizá... parece que tenga una pantalla por atrás. Ah, me hubiera gustado que fuera completamente negra con los ojos y tal, pero negra. Pero bueno, no está mal, nos lo han regalado. Así que sin más, tenemos la de Bonifacio. Lo podía haber hecho por orden, sí, pero bueno, yo soy así, ya sabéis. Primero voy a las que más me llaman la atención. ¡Wow! Esta también me gusta mucho, ¿eh? ¡Ostras! La de Bonifacio me gusta mucho también, ¿eh? Aparte tiene los colores así de la Pokéball, típico de Pokémon y demás. ¡Ojo! Esa tampoco la descarto en usarla, ¿eh? Ahora mi duda es en cuál uso. ¡Esta! Esta tiene muy buena pinta. Aparte parece que hay como un combate entre Pikachu y Eevee. A ver, vamos a verlo ahora... entre comillas, ampliado. ¡Oh, sí, 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 sí! Vaya, es un combate entre Eevee y Pikachu con el fondo verde. ¡Guau! Wow, esta me gusta mucho, ¿eh? Es que todas, en realidad, todas me están gustando mucho. Sobre todo las exclusivas tienen un diseño increíble. Las otras son más estampadas, aparte de los iniciales. Luego tendríamos la básica, la púrpura. ¿Nos queda alguna más de estas? No, estas ya las hemos visto todas y solo nos faltaría ver la púrpura, que bueno, básicamente me imagino que será pues con una funda púrpura, exactamente igual que la que tenemos, pero en púrpura, que la verdad también está muy guapa y también me gusta mucho. Ya me dejaréis abajo en los comentarios cuál os gusta más y cuál vais a elegir para vuestra aventura. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo conseguir las nuevas fundas, las fundas exclusivas que nos van a regalar por haber jugado a anteriores sagas o juegos de Pokémon. Y aparte hemos visto cómo encontrar fácilmente el bazar para conseguir, aparte de las fundas que podemos comprar a un precio relativamente fácil y barato, porque entre 1000 y 3000 la verdad es que lo considero un buen precio. Y aparte también hemos visto cómo conseguir los diferentes objetos por si acaso los necesitáis para vuestras aventuras y vuestros Pokémon. Y poquito más, por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, dale al like y suscribíos al canal. Adiós.